saludo, los saluda Marcos Valdés. Están en las tertulias, es un agasajo. Y les tenemos un programa especial lleno de sorpresas con lo mejor que hemos grabado aquí en las tertulias, especialmente para ustedes, porque quieren recordar todos esos momentos, pues se los vamos a dar aquí en las tertulias, en el show de Marcos Valdés, en las redes sociales, ya lo saben, Marcos Valdés Oficial, en Instagram, Twitter y en Facebook. Los esperamos. Las tertulias presenta el show de Marcos Valdés. Damas y caballeros, reciban la más cordial bienvenida al show de Marcos Valdés. Bienvenidos, bienvenidos al show de Marcos Valdés. Bienvenidos, bienvenidos al show de Marcos Valdés. Si se siente, si se vibra. Bienvenidos al show de Marcos Valdés. Acompáñanos a un programa lleno de diversión, comedia, música, la plataforma de Valores del Valle y nuestro artista invitado. Ahora con ustedes, el conductor número uno del Valle. Él es Marcos Valdés. ¡Señores! ¡Bienvenidos al show de Marcos Valdés! ¡Ustedes son los invitados principales! ¿Cómo están? Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Una mujer mala me hizo despertar. Encendí la luz porque me venía a robar. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Ayúdame, compadre! Te amo, mami, te quiero con toda mi alma. Este programa va dedicado a ti.
con mucho cariño de parte de todos los compañeros del show de Marcos Valdés, de las tertulias. Muchísimas gracias. Y de toda mi familia, que Dios bendiga. Hasta el cielo, mamá, también me gusta. Vámonos con esto. Tema contigo, recordando. Thank you.
Platícame, ¿qué nos tienes para este día, por favor? Porque estamos muy emocionados en el show de Marcos Valdés. Bienvenida Yari Piña, la imagen femenina hermosa. Vienen chicas muy bonitas hoy, pero tú, te quiero, te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. Yo te adoro y te amo muchísimo, Marquitos, y traemos muchísimas sorpresas, como por ejemplo, teléfono descompuesto, traemos muchos chismes con Ricky y... El hermano Ale, son bien chismosos, ¿verdad? Terrible. Peor que el grupo Balú, no hay nadie. ¡No! No, ellos también son bien chismosos. Los he escuchado ahí unas pláticas que... ¡Ay, caray! ¿Verdad? Sí, muchas gracias. ¿Sí siento algo más? ¿Sí siento o no? Dicen. ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo pueden contratar al grupo Balú? Por favor, platícanos. En nuestras redes sociales estamos con grupo Balú en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahora vamos a hacer una toma de, por favor, del... de nuestro director musical. A ver, ¡Ay, los quiero mucho! Aquí, con la guitarra, por favor, la venta. Venga, hazte tantito, bájate los calzoncitos tantito, para que te vean. ¡Eso! Tú también, güey, yo la venga. Tantito, para que nos conozcan. Damas y caballeros, el baterista número uno de México. Se va a tratar para que lo conozca. Que se pare, que se pare. Cochino, horroroso, extraño, malvado. ¿Qué más? Tenemos un programa muy completo, ¿verdad? Claro que sí, música, diversión, chismes, ¿qué más? Belleza, de todo, de todo. Diantres de lagartija tan aborazada y tan mal alimentada, carnalitos, carnalazos, no me sube el agua a la chompeta. Salón Las Tertulias abre su corazón para todos ustedes para presentar un show maravilloso. Soy su amigo Marcos Valdés en un homenaje al Pachuco de Oro, don Germán Valdés, a don Manuel el Loco Valdés, a Rondamón y por supuesto a Cristian Castro. Soy su amigo Marcos Valdés y recuerde, los esperamos en el salón más hermoso, el Salón Las Tertulias, que se encuentra en la Avenida Cuauhtémoc, local K1, número 19, en la Colonia Roma, enfrente al Metrobús Cuauhtémoc. Muy sencillo, ¿quieren comprar sus boletos? www.salonlastertulias.com. Los esperamos este 30 de octubre. Tú eres el invitado principal. El Salón Las Tertulias abre su corazón para el homenaje a los Valdés con su amigo Marcos Valdés. Los espero porque tú tienes personalidad. Que tú, carnalitos, bienvenidos, buenas noches. ¿Saben una cosa, carnales? Es momento de unirnos a un beso. Claro que sí. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera. Que el canela de tu piel se quede igual, si perdiera el arco iris su belleza. Buenísimo momento que vamos a tener. Chismes, espectáculos con el hermano Ale y mi amigo Richie. ¿Qué se imaginaron que se me iba a olvidar, verdad? Jamás. Jamás se me olvidaron las cosas. Ya sería mucho que se te olvidara. ¿Cómo están? Bien, pues tú, ¿cómo estás, Richie? Perfecta. Bien, aquí en este nuevo escenario, muy padre. Está padrísimo, ¿verdad? En el salón, ¿cómo se llama? Las Tertulias. Las Tertulias. Estamos muy contentos, ¿verdad? Y con muchas ganas de contar más chismes aquí, ¿verdad? A ver, échenos pues, el primer chisme. Vamos a empezar con alguien que siempre nos da de qué hablar, siempre tiene, ahora sí que opinión para todo. ¿Quién? Carmelita Salinas, que la queremos. Claro, es la mamá sí. De todos. Besitos para ella, pero ¿qué con ella? Pues mira, ella, ven que todo este temporada del contagio, Pati Navidad siempre estuvo como que no existía, como que era pura mentira, que casi casi los extraterrestres nos estaban llevando, ellos, o sea, puras cosas que bueno. El chip y no sé qué. Y tal. Pues que sabes que Pati Navidad le cae el virus. O sea, ya las tiene, y que todavía no cree, ¿eh? O sea, con todos los análisis y los
síntomas que tiene, todavía dice que no existe. Para ella es Pero bueno, Carmelita dijo que estaba alegre de que de esto que le haya pasado, para ver si así entiende y pues que ya es una realidad y que no es mentira y claro, que te tiene que cuidar, ¿no? ¿Cómo se lo habrá dicho Carmelita esa vida? ¿Cómo se lo dijo? No, no, hoy no vino. Fíjate, Richie, ya es una situación, siento que es una situación muy seria. He conocido a personas que no se quieren vacunar, que todavía no creen en eso. Yo tomo con mucho respeto, pues, esta situación que estamos pasando del COVID. Sí, hay muchos memes de eso, cotorreo, pero creo que ¿qué les cuesta irse y ponerse la vacuna? Tomarlo con respeto es así. Ay, ¿qué les cuesta ponerse la mascarilla? Mucha gente la pone sin mascarilla. Hay una frase que dice, muy bien dicha, la burla termina, el no existe, termina cuando desafortunadamente tienes un caso. Y después me lo mataron en el seguro. Sí, la verdad. Pero dice Richie que ella sigue sin creer, entonces es increíble. Pues ¿no? Bueno, a ver, ojalá que esto también sirva como lección a todas estas personas que no creen, que se resisten y pues que hay que cuidarse, ¿no? Y fíjense que una noticia que pues sí da mucha tristeza porque es un señor muy simpático que nos ha hecho reír mucho tiempo. Jorge Falcón pues anuncia su retiro de los espectáculos. Dice que ya está cansado, que ya está harto de las giras, que ya es momento de irse a descansar. Pues seguramente va a tener una buena lana en el banco para decir ya me voy, ¿verdad? Que porque él dice que él no quiere llegar a un momento en que ya tenga que estar en un escenario con oxígeno. Muy válido y se respeta, ¿no? Bueno, pero si es algo que amas, por ejemplo, qué bonito seguir a pesar de la edad que tienes, el talento que tienes. Digo, pero siempre, al final, siempre el trabajo es como algo que te motiva a estar bien, ¿no? Claro, pero yo considero que en su caso lo está haciendo digna y correctamente porque es el reflejo del respeto al público, ¿sabes también? Sí, pues entonces sí. Yo creo que es importante y un aplauso para el maestro Falcón, sí, claro, porque ha logrado grandes momentos también en la comedia y por supuesto toda la magia que ha... Que mira, no se va del todo porque va a seguir haciendo sus TikTok, más tiene su canal de YouTube, lo único que ya no se va a estar haciendo presentaciones. Ya no estará en los escenarios como habitualmente lo hacía. Y bueno, otra que también se retira, pero bueno, es por un motivo pues, muy bonito porque va a ser la abuelita, ¿quién creen que es? ¿Quién? Sí, Alejandra Guzmán. No, hombre, imagínate. No, ya te Alejandra Guzmán. Yo creo que gustaría. Me voy a salir tantito del tema. Alejandra Guzmán está muy contenta cuidando a su sobrino Apolo, que porque ella mencionó que ella siempre quiso tener un niño. Entonces, este niño lo cuida, lo chiquea, hay fotos con ella que sí, está dibujando, lo quiere sí, mucho. Cierto. Inclusive dicen que es a quien le va a dejar toda la feria. Híjole. ¿Quién fuera ese sobrino? Por eso Frida hace lo que hace. Ok, pero amigo, ya nos fuimos un poquito. Pues ella es nada más y nada menos que Amanda Miguel, que dice que está dispuesta a retirárselo de los escenarios. Ya en 3 meses nace su primer nietecito, que es hijo de Ana Victoria, que también canta padrísimo. Sí. Y que ella dice que no le importa, que ella quiere ser abuelita a tiempo completo, que quiere estar con el bebé, cuidarlo, maleducarlo. Oye, fíjate que es que dicen que los abuelitos quieren más a los nietos que a los propios hijos. Pues yo, por ejemplo, a mi mamá encantada, yo regaño a Javier y mi mamá va ahí a defenderla también mi papá, entonces los abuelos... Híjole, los nietos se ganan a los abuelos. Los abuelos están para consentir, ¿no? Porque ellos ya terminaron su faceta de educación contigo. Y a los nietos es cuando más los disfrutan y los consienten, obviamente. Aunque hay unos abuelitos que también quieren que les paguen la guardería. No, claro. Yo creo que Amanda Miguel, ¿no? No es el caso. Le va a cantar a su nieto. Pero qué bonita que piense eso. La del castillo de piedra, ¿no? Para que se duerma el niño. Oye, mi hermano era un monstruo. Así lo va a dormir. Pues pero muchísimas felicidades porque ya van a ser el bebé. Y hablando de noticias importantes, de noticias trascendentales, fíjense que Toñito, ¿se acuerdan de Toñito? ¡Claro! Ex académica. Pues resulta que ella se cansó ya de estar en Teleazteca, ya no le hicieron caso, mucho le prometieron muchas cosas y pues ya que se enoja. Y dice, yo ya me voy de Teleazteca, les agradezco y me voy a Televisa. Y ya anda presumiendo que tiene un proyectazo en Televisa. No, oye, ella se mejora como Yalitza, ¿no? No, con todo respeto, no, o sea, no, 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 no
Claro. Respeto para ella, ¿verdad? Bueno, el caso es que, bueno, ella dijo que tenía un programazo en Televisa, un proyectazo que, bueno, el caso es que le prometieron uno de los programas que están haciendo de este programa que se llama Esa Historia Me Suena, en la que utilizan una canción y hacen como una especie de programa como el de La Rosa de Guadalupe y eso. Okay. Pero es un programa, o sea, no es ni una temporada, ni es una novela. Se está haciendo un programa piloto a ver si le pega. Y... pues a lo mejor y ni así. Entonces desperdició todo su trayectoria en TV Azteca por un programa. O sea, va a ir a probar suerte a Televisa. Pues sí, pero ella dice que es un proyectazo. Ah, bueno, pues vamos a esperar. Si no, vamos a tener más chismes de ella. Y digo... ¿Qué tal? Fíjense que Ricky Martin nos reveló su secreto de belleza. Digo, porque hay que reconocer que a los casi 50 años este chavo está muy ilusionado, muy bien, muy conservado, sí, muy jovial. Porque digo, pues, vemos a Ricky Martin. ¿A ti cómo te cambió Ricky Martin? Sí, sí, está muy bien parecido. Ya que Ricky Martin es una persona que, digo, no es monedita de oro, pero muchas personas le quieren. Pues miren, les voy a dar el ritual de belleza para que empecemos a hacer. Pongamos atención. Inicia cada mañana con un shot a base de limón, miel, cebolla morada y ajo, con un toque de sal. Ese te lo, okay, te lo tomas, ¿no? Y no vayas a dejar de desayunar porque es muy importante el desayuno. Okay. Después, lo más importante, primero te vas a levantar a las 5 de la mañana y esa te vas de 15 a 20 minutos, te vas a poner en posición de loto y ya después te vas a poner a meditar. Ya que acabes de meditar, entonces ya te tomas tu shot este que mencioné. Y bueno, también tomar muchísima agua alcalina, tener una dieta vegetariana y usar el hielo en el rostro. ¿Tú has utilizado hielo? ¡No! ¿Que porque hay dicen que se mañana a la diaria ahí, con su hielo? ¿Que porque dicen que bueno, el hielo si es de mañana, el congelador o el refrigerador, ¿no? El hielo estimula la circulación y pues así vas a tener el rostrazo, así... todo el tiempo así, guapísima. Oye, ¿será que si le doy todo eso a mi papá, recomendaría un poquito? Ah, bueno, eso sí. El chiste es que si te quieren conservar como Ricky Martin, pues tienen que hacer eso. Teniendo todo el tiempo que tiene Ricky Martin y las ganas que tiene de hacerlo, pues cualquiera. Bueno, pero todavía sí se nos deprime. Él es frecuente que se deprimió en la pandemia. Por su casota preciosa en Miami con dos albercas y no sé cuántos metros, y se deprime. Ay, estuvieron bien buenos estos chicos. Pero fíjense, ya nada más antes de irnos, ahí después lo platicamos, Isa González ya nuestra hermana María Félix. ¡Ándale! A ver si no sale María gritando desde la tumba, pero bueno. ¿Qué hará María Félix? Pues no sé, no sé en este momento qué te puedo decir, lo estoy pensando. Buenísimo. Pues yo creo que la próxima semana vamos a traer ese chisme, ¿verdad? Sí, más a fondo. A lo mejor ya tenemos la opinión de María desde la tumba. Exactamente, ¿verdad? Oye, vamos a compartir las redes sociales del programa, ¿te parece? Sí. Yo en Marco Valdés Oficial, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Por favor, para que nos sigan ahí y no dejen de acompañarnos en todas las redes sociales, por supuesto. Pero manden los chismes. También pueden encontrar este magnífico programa en las redes sociales de cada uno de nosotros, de todo el equipo de Marcos Valdés. ¿Cómo ves, Dani? ¿Cómo ves, Dani? Claro que sí. Bien. Mientras, nosotros vamos a continuar con más chisme, diversión, baile y muchas cosas más aquí en el mejor programa. Claro, el show de Marcos Valdés. Mis amigos, aquí estamos con mi cotorreando con la Wiwi en el show de Marcos Valdés con el grupo Colectivo MX. Yo quisiera preguntarle sus redes sociales y proyectos porque es un grupazazo sensacional. Sí, claro, muchas gracias, Gustavo. Estamos en Facebook, número uno, Colectivo MX, y WhatsApp 55320. Y ahorita estamos a sus órdenes para cualquier tipo de evento. Gracias, Gustavo. Ah, Wiwi, y como soy el monstruo de galletes, como decía Chico, que pero por no reír de verdad, yo quería cantar con el Colectivo. Vamos a cantar una canción del señor Benito de Jesús. La hizo famosa Julio Jaramillo. Esta canción que viene incluida en mis redes, en mis plataformas y en mi último disco. El señor Julio Jaramillo hizo esta canción. Bueno, la dio a conocer y la hizo Benito de Jesús, un puertorriqueño, nuestro curandero. Venga de ahí. ¡Échale!
¡Ay, no más! ¡Ay, ay, ay! Puedo verte triste porque me matas. Tu carita me pega, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Nos encanta, Tere, encontrar nombres que llamen la atención. Okay, sí. Y encontré un nombre que se llama Yadira Valdés, una chica nueva. Así que le damos un aplauso a Yadira Valdés, por favor, nuestra nueva estrella del espectáculo. ¿Te gusta Yadira Valdés? Bastante. Y más porque ¿quién es el padre de Marcos Valdés? ¡Bravo, bravo! ¡Él es propio! Oye, One Beauty Secret, Tere Guzmán, como siempre, nos trae cosas maravillosas. Quiero decirles algo, chavos, pongan atención. Desde que yo uso One Beauty Secret, mi piel ha cambiado y me veo guapísimo. ¡Guapísimo! Sí, 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 siento la diferencia. ¿Sí? Te lo juro, siento la diferencia. Este que me diste, que la otra. Esa es una maravilla. Hay uno chiquitita que también le pongo así, pero con deditos y con deditos. Contorno de ojos. Muy delicadito, muy delicadito. No crean que los hombres tenemos que usarlo también. No crean que porque somos hombres no podemos usar cremas como lo usan las mujeres. ¿Estás de acuerdo? Adelante, ¿qué nos traes ahora, mi querida? Por favor, amigo, sí que usen las cremas. Y te ves divina, tú te ves espectacular. Vean la piel que tiene esta mujer. Qué bárbara, preciosa. Gracias a Wine Beauty Secret.
que ese es mi gran secreto. El vino tinto es una, es, les presento Wine Me Secret, que es una marca elaborada a base de la semilla con la que se elabora el vino tinto y la cáscara. Entonces es maravilloso porque contamos con todos los poderes. ¿Han escuchado que tomarse dos copas de vino o una copa de vino al día es bueno? Sí, sí lo he escuchado. Yo sigo el consejo todos los días, en la mañana. Muy bien, pues se nota porque estás guapísimo. Y bueno, esto es porque la cantidad de resveratrol, que es una sustancia que tienen las uvas, y especialmente las con las que se hacen el vino tinto, ayudan a que no aparezcan los signos de la edad y que siempre nos mantengamos súper jóvenes. Entonces es maravilloso que ahora contemos con esta marca que se llama Wine Me Secret, que es 100% mexicana, Marcos. ¡Qué padre! Y sobre todo orgánica, que no hace daño a la naturaleza y no nos hace daño a la piel. Recomiendo usarlas desde los 30 hasta los 199 años. Licenciada Valdés, platíquenos de estos productos. Usted también los usa, me imagino. Claro, bastante. Y platíquenos del producto nuevo que nos trae. A ver, vale. Un producto sí. Nuevo, viene estrenando sí. Con todo. ¿Qué es? Pues tenemos nueve productos, pero tenemos un nuevo producto que lo hicimos más grande. Lo hicimos de 100 mililitros a 300 mililitros. Es nuestro desmaquillante de Merlot, desmaquillante de ojos, desmaquillante de rostro a base de uva la uva Merlot. La Merlot. Traída desde el Valle de Guadalupe. No me lo puedo tomar. También contamos con agua de vino. Mira, aquí está. Está maravilloso. Nuestra productora Dulce Lechuga quiere hacer un acercamiento. Wine Beauty Secret, ¿este para desmaquillar? Es para desmaquillar y lo más importante es que no contiene retinol A, no despigmenta la piel, no tira la micropigmentación, no tira las pestañas. Tenemos una serie de nuevos productos, desde shampoo, acondicionador, tratamientos para el cabello, tratamientos para el rostro. Este es un mist facial de Merlot también. ¿Cómo te pones ese? Este te lo pones así, mira. Te voy a poner un poco. Échame. Para consentirte y tratarte como rey. Permíteme, precioso. ¡Qué rico mío. Huele! ¡Pero qué rico huele! ¡Qué bárbaro! ¡Huele delicioso! ¡Increíble! Pónselo a Gonzalo, le digo que por favor pone tantito. ¿Gonzalo, ven acá? Pero es increíble. Este es un mist facial que ayuda a proteger la piel antes, durante y después del maquillaje. O sea, ayuda a que el maquillaje se fije sin resecar la piel, no es un primer, y ayuda a que también no tengamos signos de la edad tan pronto. Entonces está maravilloso, tiene una concentración de resveratrol bastante importante, que es 10 veces más fuerte y potente que la vitamina C. ¿Qué es el resveratrol? ¿Qué es importante que la gente, que, sí, chicos, pongan atención? ¿Qué es el resveratrol? El resveratrol es una sustancia que contiene las uvas con las que se elabora el vino tinto, y esta sustancia, resveratrol, ayuda al que la piel no envejezca, a parar los signos de la edad. O sea, es decir, que retarda, o sea, envejeceremos, pero más tiempo, ¿no? O sea, vamos a vernos a los 50 como de 30, con 45. Es lo que me pasa, compadre, ¿no es? ¿Eh? Esa es la idea, usar este tipo de productos que están hechos más a base de la semilla. A ver, de agua. Este ¿qué es? Tenemos mis botas preferidas, que son unas botas para reparar el cabello, son las Drop Repair. Ajá. Que son para antes y después del peinado, y son estas también, son gotas de tempranillo, que es otra uva. ¿Esas le cambian a una crema de cabello o algo así por el estilo? No, sustituye una crema de cabello como tal, lo que hace es que repara, pero no es una no tiene la densidad de una crema, no llega a ese nivel, hace que tengamos una reparación muy superficial, porque no es reparación muy intensa, sino es para lograr que tengamos brillo, tengamos sedosidad, que nuestro peinado se vea. No hay antifrizz, pero ayuda a que los activos del agua, que es el resveratrol, pues que no envejezcan nuestras puntas tan rápido. Tempranillo es otro tipo de uva, igual que la Merlot, que es otro tipo de uva, y este de tempranillo precisamente te ayuda a tu cabello. ¡Qué cosa tan impresionante! ¿Qué más nos traes, amigo? ¿Traes? Pues tenemos el serum facial nocturno. Este es lo máximo, este yo lo uso. Este es tu preferido, amigo. ¡Wow! Lo recomiendo en las noches, en cara, cuello y manos, porque ahí es donde más se nos nota la edad. Entonces, recomiendo muchísimo esto, y sobre todo para los hombres así guapos como tú, que quieren verse
divinos. Ándale, que está celoso, Marcos, ya está celoso. Ya no te pongas celoso, ya dile que le vas a vender a él también. Te vamos a vender a la mitad del precio. ¿A mitad de precio? A mitad de precio. ¿Le hacemos 50% de descuento? Hacemos un 50%, ¿no? A las chicas de teléfono descompuesto que son validosísimas. Olvídate, Sara y Yuna son, olvídate, los más valiosos del mundo. Siempre andan llenos de maquillaje y demás. Entonces, no hay como Sara, este producto que es maravilloso. Aparte, recordemos lo que decías: el retinol ayuda a generar colágeno y elastina, ayuda a estimular completamente, que es lo que a veces nos hace falta. Entonces, cuando a veces pasamos ciertos años de edad, todo ese producto nos ayuda a generar y estimular más colágeno y elastina, que nos hace falta nuestro cuerpo. Bueno. Si tenemos el Botox, tenemos el relleno, nos ayuda a que no se nos vaya también tan rápido. ¿Yo Botox? ¿Yo Botox? ¿Qué me pasa? Todavía no nos hacemos el relleno. Y yo con la cara así. Haciendo el relleno. ¿Qué pasa? Estás triste, Marcos, y tú así. ¿Dónde te pueden encontrar? Tere Guzmán, te amo. Los invito en www.winebeautysecret.com. Ahí tenemos una tienda virtual, Instagram, arroba winebeautysecret, y Facebook, arroba winebeautysecret. Nos pueden mandar un mensaje, enviamos a toda la República, y también tenemos un numerito ahí que es como un tipo 01800, donde la gente que no tiene acceso, que no le gusta comprar en línea, nos puede llamar por teléfono, hacer su pedido y se lo mandamos. Y aparte lo encontramos en todas las expos. Bárbara. Todo esto va a salir en las pantallas, no se preocupen. Gracias, Tere. Te queremos muchísimo. Y quiero invitar al público. Ahora le venga. El 7 y el 8 de este mes estamos en la Plaza de la Belleza, en el Centro Histórico, para que nos visiten con precios al 50%. Aprovechen esta oferta. Y si dicen que vienen del show de Marcos Valdés, hasta un poquito más. Sí, sí, sí. Les vamos a dar un 20 más. ¡Órale! ¡Hijo! Padre, gracias, Tere. Gracias a ti, amigo. Gracias, Jordi Valdés. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en el show de Marco Valdés. Estoy muriendo y derritiendo por ti. Cada momento es una locura sin ti. Más cada día siempre es así. Ay, 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 yo me atormento. Me vuelvo loco por ti. Todos. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? ¿Qué va, men? Personalidad. ¿Sí? Personalidad. Tal vez. Personalidad es aquello que tiene el amor. Y por eso. Por eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Me atormentas. Yo me derrito. A ver, todos. Tú tienes. Personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va? Personalidad. ¿Sí? Tal vez. Personalidad es aquello que tiene el amor. Y por eso. Por eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Me atormentas. Yo me derrito por ti. A ver, señores. ¡Hey! Ay, me estás matando, me está quemando tu amor. Si vinieras a besarme con pasión, cada momento el corazón, ay, 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 se va escapando, buscándote con fervor. Dos. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. Rodrigo. Personalidad. ¿Sí? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad es aquello que tiene el amor. Y por eso. Por eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Me
atormentas, yo me derrito. A ver, todos. Tú tienes personalidad. No se oye. Personalidad. Carnalitos. Personalidad. No me sube el agua. Personalidad. A la chompeta. Personalidad. ¿Por qué, carnal? Personalidad. Es aquello que tiene el amor. Y por eso. Por eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, oh. Me atormentas. Yo me derrito por ti. Consentida, sé que la estaban extrañando y le damos un aplauso a la tía Anita. ¡Bravo! Es que es feliz estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por la invitación, Marquito. Por esa invitación, tú eres del programa. Estoy encantada de la vida de estar contigo, con todos. Ricky, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Qué bueno que ya Anita regresó porque nos hace la luz aquí. Ay, muchas gracias. Oye, siempre estamos muy contentos, pero cuando Anita viene, bueno, hay otra cosa. Hay otra luz. Los chiflamos, pero en serio. ¿Qué, oye, yo quería preguntarte, tengo una duda que estaba viendo en el diccionario, ¿qué es la impermanencia? Es la no permanencia, es la ley de la impermanencia. ¿Y cuál es esa ley? Bueno, es que nada es permanente en esta vida, todo es. No es permanente, todo, todo termina, todo, todo como empieza, termina. Entonces, si el que nace se tiene que morir, se tiene que morir. El que el fruto se tiene que así exactamente, todo, toda la materia se transforma, en fin, todo. O no hay en esta vida nada permanente. Fíjate que yo todo lo que estás hablando, Anita, lo reflejo mucho en las flores. Como cuando compras, no sé, unas rosas, por ejemplo. Hay unas que vienen en capullo, unas que van abriendo, unas que ya están en flor. Y ya cuando se van marchitando, pues ya se van secando, cambian el color, se van cayendo los pétalos. Pues es igual la vida, ¿no? Todo en la vida es así. Pero lo importante es que nosotros tengamos la conciencia esa, de que todo termina, para que no tengamos apegos en esta vida. Pero siempre hay esa situación. ¿Cómo manejaste tú la partida de tu mano? Bueno, pues es muy difícil, no es tan sencillo. ¿Verdad? No, por supuesto que no. Hay un momento, bueno, sabemos que bueno, en mi caso sé que hay una vida después de esta vida. Y que ella ya estaba ancianita, que se tenía que ir, que tenía que descansar, pero pues el experimento es terrible, ¿no? Y hay un proceso de duelo, por supuesto, que tenemos que dejar fluir, porque no hay nada ni nadie que te pueda consolar, solamente tú, hasta que no reacciones. Y cuando entiendes la impermanencia, es ahí, es parte de que tu mamá vivió y terminó su ciclo de vida. Y terminó su ciclo de vida, como el de todos. Pasó con mi mamita, pasó con tu madre. Sí, con mi mamá igual. Bueno, fíjate que en eso las filosofías orientales es mucho lo que manejan. De repente vemos a los japoneses y decir, bueno, nada les afecta, pareciera que están muy bien. Pero ellos aplican esos conceptos, aplican el dejar fluir, el de que todo lo malo tiene que convertirse en algo bueno, el saber que hay un final y es un poquito más fácil aceptarlo. Es la filosofía más práctica, ¿no? Es un poco más. Nosotros no somos, los latinos somos más sencillos. Sí, somos más. Quizá lo entendemos, intensos. Pero los sentimientos, pues ahí están, ¿no? Y cada quien tiene su proceso de. Lo entendemos, quizá. Pero nos cuesta un poquito más trabajo desprendernos de esos sentimientos, de esas personas, inclusive de cosas, de tu casa, de saber que no nos vamos a llevar nada, pero ¿cuántos acumuladores hay que no pueden desprenderse de las cosas tampoco? Claro, claro. O de una relación. Una relación, por ejemplo, tener una relación, también se termina una relación. Sí.
puede, no puede llegar toda la vida a ser. Sí, no. Porque alguna, en un momento se va a terminar porque alguno de los dos se va a ir. Exactamente. ¿Qué nos traes, Anita? Cuéntame, porque están preciosos estos angelitos, sí, que estamos haciendo una toma maravillosa ahorita, sí, con la belleza, el bellísima. Aquí vamos a ver qué hermosura. Mira, bueno, nada más qué precioso. Pues les traje dos angelitos de mi colección. Yo soy admiradora de, no nada más admiradora, sino para mí desde que tengo uso de razón, mi mamá me enseñó que mi ángel de la guarda estaba ahí siempre conmigo, ¿no? Entonces, me encanta tenerlos, me encanta este... ¿Esto los pintaste tú? Sí, sí. ¿Los decoraste? Sí, que los decoré. Son diferentes, sí, estilos, ¿verdad? Cada uno de los dos. Sí, este es más, un poquito más rústico, ¿no? Más rústico. Le das ese... Sí. Ese toque antiguo. Ese antiguo. Ajá, sí, sí, sí. Está precioso. Y este, pues ya es otro tipo de pintura más... más acrílico. Más acrílico, exactamente. Está muy bonito. ¿Y estos se compran totalmente en blanco o cómo son? Sí. Ajá, está muy bien. En yeso. Y los de, en yeso y pero qué bonita esta parte de tener un angelito blanco y reflejarle tú tu personalidad, los colores que te gustan, dejarlo como, ahora sí, que digas, ese angelito es totalmente una inspiración mía, ¿no? Es, sí, muy diferente, sí, a comprar uno que ya está hecho. Sí, no, desde luego que sí, también son muy bonitos, ¿verdad? Ah. Pero me dedico a eso y me encanta. Y lo haces muy bien, Anita. Ay, haces las miniaturas, es una cosa impresionante. Esto lo dejaste precioso. Inspira, pero un angelito siempre te inspira, ¿no? Como que te sientes bonito, tiene una cara linda, tiene una cara que te da tranquilidad, que te da felicidad. Como que es un guardián, ¿no? Que se siente protegido. A mí desde chica me enseñaron a que mi ángel de la guarda y que me protege, y desde que nací está conmigo hasta que ya termine el último. ¡Ay, qué bonito! Está muy bonito. Había uno que decía, al frente está el ángel, atrás otro ángel, a mi derecha otro ángel, a mi izquierda otro ángel, que precisamente se lo sabe el hermano Alex, se lo vamos a preguntar al hermano. Ah, sí, claro. Que es, imagínate, él estudia Los Ángeles, sí, no, que no, sabe no, todos los ángeles. Sí, claro. Oye, esto está precioso, Anita, me gusta muchísimo. ¿Qué tipo de pintura utilizaste para acrílica, todos? Para los dos, sí, es acrílico. Sí, todos acrílicos. Y llevan un barniz al final. Llevan un barniz al final, exactamente, para protegerlo. Y hice un poquito de anticuado de pintura al óleo para anticuar. Uh-huh. Un poquito de pintura dorada. Uh-huh. Y bueno, pues ya. Precioso. Oye, ¿y te les pones algún nombre a tus angelitos? No, fíjate. Son sin nombre. Son nombres. Están hermosos. Pero la técnica del otro se me hace también como que está como rota la pintura. ¿Cómo es eso? Este se llama la técnica del craquelado. Craquelado, sí, para, como si fuera tipo antiguo, para darle ese acabado. Como que está desgastada la pintura. Desgastada, ¿no? Exactamente. Sí, la tía Anita se encuentra en Facebook con el nombre de Anita F. Patino y Historias Sus Órdenes. Anita F. Patino, qué bonito, qué bonito. ¿Saben una cosa, queridos amigos? Acérquense a la tía Anita porque siempre tiene un consejo. Es una gran abuelita, es una gran mamá, es una gran amiga, es una gran hija, es una mujer maravillosa que siempre tiene un consejo cuando te sientes mal, cuando estaba muy triste. Me dio un consejo y me hizo sonreír, que eso es lo más importante. Gracias, Anita. Al contrario, encantada de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Richie. No, pues muy contento de que nos hayas compartido estas cosas tan bonitas. Gracias. No se vayan, queridos amigos, que al regresar tendremos la mesa redonda y quiero decirles que les tenemos unas sorpresas muy grandes aquí en las tertulias. Estará Carlos Donald el 26 de agosto, la Sonora Santander el 27 de agosto, José Joel, mi gran amigo, le mando un abrazo con todo el cariño, el 28 de agosto, Yeye y Ceci Casanova el 10 de septiembre, Carlos Eduardo Rico el 17 de septiembre, tendremos a Luis Fer de la Salsa el 18 de septiembre, Carlos Brito el 1 de octubre y el 30 de octubre su amigo Marcos Valdés con el homenaje a los Valdés, recordando al Pachuco de Oro Germán Valdés, también a don Manuel Eloco Valdés, a don Ramón y hasta Cristian Castro. Te invito. Me parece perfecto. ¿Sí viene? Bien, claro. ¿Va a estar el canal Marcelo? Sí, está. Seguimos aquí en el show de Marcos Valdés. No se vayan.
también, recordando a don Germán Valdecita, a don Ramón y por supuesto a don Manuel López. Tenemos una cita a ustedes y nosotros aquí en las tertulias el próximo 30 de octubre. No pueden faltar, queridos amigos. Sentido, René Valerio, que me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, René? Muy feliz, de verdad, Marcos, porque ya salió mi segundo disco. De hecho, te lo quiero entregar, ya es autografiado. Un aplauso, chavos, por favor, un aplauso, por favor, que se vea con mucho cariño. René tiene un talentazo porque él compone sus canciones, sus arreglos. Así es. El eco del pasado. Platícame, René. Platícame, René. Bueno, es un disco de 16 canciones. Pues bueno, junté muchas vivencias que había tenido yo y le metí más instrumentos de lo que había experimentado en mi disco anterior, que fue Querido Diario, y hoy quiero cantar también como primicia en programas y demás, mi sencillo, que se llama Ecos. Te deseamos mucho éxito. Gracias, Marcos. Eres el consentido del show de Marcos Valdés. No quiero que te vayas a tapar tu cara, lo sí, más ¿verdad? Importante es cara, para que sí. Te vean tus fans y la chavita, porque tiene una cantidad de seguidoras y síganlo, ¿cuáles son tus redes? Estoy como René Valerio bajo en Twitter e Instagram, René Valerio Music en Facebook, René Valerio en YouTube. Mis discos, Querido Diario y El Eco del Pasado, están en todas las plataformas digitales. Y próximamente va a estar la primera parte de mi documental que narra cómo se grabó mi segundo disco. René, te deseo mucho éxito y sobre todo agradezco a tu familia, a tu papá y a tu mamá que siempre te acompañan, que te protegen y que te quieren. Mucho éxito con el eco del pasado. Los dejo con René Valerio. Fuerte el aplauso, chavos, todos adelante. Oh,
Se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedar. Pero, ¿cómo están, queridos amigos? Seguimos aquí en el show de Marcos Valdés, honrados. Si ustedes ven cómo me veo, lo guapo, pueden chiflar si gustan. ¡Wow! ¡Wow! Gracias a Imara de Mon. Yo me he visto así, miren qué galán me siento, muy contento. Gracias, Gonzalo, bienvenido al show de Marcos Valdés, aquí en las tertulias, precioso lugar, ¿no? Sí, muy buen decorado, buen ambiente y buena gente la que está aquí. Y no, la gente preciosa, le mando un abrazo a mi hermano, ahora mismo de Cristo, por abrirme las puertas de lugar precioso, a todo su equipo de producción, a sus hijos, a los damas, a Gerardo Trujillo, nuestro, ahora sí que. El motor, porque es el ingeniero, si no, no tendríamos este audio maravilloso y se lo agradezco muchísimo. Imara de Mod presenta este estilo maravilloso. La semana pasada me puse uno precioso que también es tuyo, lleno de colores, y este, prácticamente este, porque está divino. Me siento guapísimo, ¿eh? El de la semana pasada es un arcoiris, este es un lentejuela en oro, y tenemos lentejuela en alemán. Animal. En inglés, ¿viene en inglés o qué? Así es. Qué bonito esta lentejuela animal. Oye, qué cosa, pero este es un trabajazo, Gonzalo, cuéntame de ese trabajo. Pues sí, realmente se tiene que coser diferente, se tiene que cortar de una manera para que, como puedes ver, esto se puede peinar y entonces cambia de color, ¿sí? Ya puedes tener dos en uno. O sea, lo peinas y te queda diferente, lo puedes poner en diferentes colores. Que va a ser. ¿Y qué, a ver, qué variedad tienes de este tipo de sapos? Híjole, como dice
30 colores diferentes. 30 colores diferentes. Que peinan de diferente manera, de negro a rojo, azul rey, a plata, plata a oro, negro blanco, nacarado, así, bueno. Con tu gusto, con tus años y tu experiencia como diseñador, ¿qué le recomendarías a alguien? Esto es para grupos, para ir a algún evento. ¿Me podría yo llevar este para algún evento, para una entrega de premios? Sí, definitivamente, porque de una manera, aunque no te hagan caso, vas a brillar. Aunque no te peles, vas a brillar. ¿Tú crees que unas princesas me hagan caso? Ah, definitivamente. Te charlarían por. Oye, bueno, pero cuéntame una de las cosas importantes. ¿Qué temporada viene? ¿Ya se acerca la temporada de invierno? ¿De otoño invierno o otoño no? Otoño. ¿De otoño? Otoño son colores grises, Oxford, en azul marino, colores grisáceos. Esto, ¿se lo podemos recomendar, por ejemplo, para grupos, para shows? Grupos, para shows, para música de diferente... ¿Grupera? Grupera. De todo, sí, padrísimo. Sí. Para Colectivo MX también le podemos conseguir unos así que se vean guapísimos, ¿verdad? Puede ser. Para el grupo Balón también que se vean también. Para que brillen. Para que brillen, para que sigan brillando, porque sí brillan. Queremos encontrar, quiero decirles, queridos amigos, que tiene la mayor cantidad de trajes que he visto en mi vida, no nada más para hombre, para dama, para niños, para todo, porque diseñas para todos, ¿verdad? Así es. Qué cosa tan impresionante. ¿Cuántos años diseñando, querido Gonzalo? Ya casi 45. 45 años. Gonzalo Ibarra de Ibarra de Mont se encuentra en La Lagunilla, ¿en los locales? En el local 149 y 150. 149. ¿Cuándo va a ser ese desfile que vamos a tener? Estamos preparando el desfile el 14 de octubre, ¿sí?, de este año, en La Lagunilla, en la pasarela que se va a encontrar en el eje 1 norte. ¿Y ahí voy a estar el conductor? Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que va a ser el fin de este mes. Nos vamos hasta octubre por cuestiones de la... Sí, es que no nos están permitiendo abrir diario. Tienes toda la razón. Redes sociales. Gonzalo Ibarra o Ibarra de Mon. Ibarra de Mon. Qué cosa tan impresionante. Estás en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Pueden ver, tienes exhibición en YouTube también para que nos te puedan seguir como Ibarra de Mon. Igualmente en el show de Marcos Valdés. Igual en el show de Marcos Valdés. Ibarra de Mon, recuerden, estás en el 149 y 150. ¿Sí? De La Lagunilla, queridos amigos. No se lo pierdan, porque de veras me siento tan bien desde que le he visto con Ibarra de Mon. Mi vida ha cambiado. Ahora soy todo un hombre. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, aquí en el show de Marcos Valdés. Queremos presentar la oportunidad que tus bebés puedan realizarse dentro del mundo del espectáculo. Y tenemos tres chicas hermosas. ¡Hola! ¡Hola! A ver, a la de tres les van a hacer un monólogo de la Bella Durmiente. Sí. ¿Cómo se llama usted, preciosa? Ashley. ¿Ashley qué? Sofía. ¿Y tú cómo te llamas, preciosa? Tadali Chávez. ¿Y tú cómo te llamas? Tabata Jiménez Quibel. Ok. Damas y caballeros, atención a este monólogo. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! Una, dos, tres. Una, dos, tres. No sé por qué me sigue tratando como una niña. La tía Paula, la tía
puede ser alto, guapo y tan romántico. Caminamos juntos y hablamos de tantas cosas bellas. Después de despedirnos, él me tomó en sus brazos y desperté de mi sueño. Sí, solamente fue un sueño. Les damos un aplauso fuerte, por favor. Quiero presentar, por favor, ella es Tabata, le damos un aplauso a Tabata, date una vuelta a Tabata, para ver qué hermosa vienes. Ella es la bellísima Sadali, adelante Sadali, para que vean qué hermosa vienes, date la vuelta. ¡Wow! Un aplauso, por favor, para Sadali. Y Ashley, qué bonita vienes, una vuelta, Ashley, preciosa, una vuelta. ¡Wow! Damos un aplauso a estas tres chicas hermosas que muy pronto la vamos a ver en novelas, en series, en el cine, porque están hermosas aquí en el show de... ¡Cancán! La mejor cosmetóloga, la mejor amiga, que además te soluciona cualquier problema que tengas en el cuerpo, en tu cara, en tu piel, solo Yadira Valdés. Es la mejor, es la número uno. Aunque está hasta Texcoco, tiene el mejor servicio que he visto en mi vida. Si ven que yo cada vez tengo mejor la piel, es gracias a ella. Yadira Valdés, ¿qué tal te presenté, amigo? Bastante hermoso. Deja que no mereces porque ya, quiero mucho. Bienvenida al show de Marcos Valdés. Eres una mujer de éxito. Yadira es una mujer que trabaja todos los días. Yadira acaba de abrir un nuevo spa. Yadira sigue creciendo. Adelante. Pues sí, exactamente, acabamos de abrir un nuevo spa, obviamente nos estamos engrandeciendo en el Estado de México y vamos por más sucursales dentro del Estado de México, entonces pues a trabajarle y a darle con todo lo que la gente realmente necesita. Exactamente, ¿te acuerdas que hace unos días hablábamos de lo que era la belleza interna y externa? Perfecto. Simplemente como nuestro nombre lo dice en la costurilla, ¿no? El amor interno. En esta situación de pandemia, ahorita fíjate que me ha llegado mucho paciente que en realidad por la cuestión del COVID, tantas muertes, tantas cosas que nos han pasado, la gente se ha querido refundir, digámoslo así, a un spa para poder reanimarse, para poder reactivarse emocionalmente. Entonces no nada más es cuestión de belleza externa, sino un spa se va a trabajar la belleza interior, emocional, que nos hace falta mucho. Pero ¿cómo? ¿Sí? Eso está muy interesante. Pongan atención, amigos. ¿Cómo vamos a manejar la belleza interna? La externa, bueno, para nuestro motor es preciosa, pero la externa, ¿no? La interna. La interna, pues sería trabajando, empezando por nuestra propia mentalidad. Bien. La mentalidad es muy importante, que no nos empecemos a subestimar. ¿Por qué? Porque decimos, me voy a enfermar, ya no puedo más, ya no voy a hacer nada, esto está cada vez más feo. Entonces de ahí empezamos a acabar nuestra belleza interna, que por supuesto sabemos que las emociones internamente se demuestran externamente. Estoy fea, estoy mal, o sea, empezamos a etiquetarnos un y mil cosas. Ya no va a ser nada, ya no va a ser lo mismo. Entonces, mucha gente llega a un spa. Tengo mucha gente ahorita, gracias a Dios, que me está pidiendo complementar su belleza interior, emocionalmente. Pero vamos a ver, Yadira, ¿qué es lo que haces en tu spa? Todos los servicios que tiene tu spa y cómo va creciendo la mujer, cómo se siente mejor, cómo les das esa seguridad. Adelante. Trabajamos mucho la medicina alternativa, la terapéutica, trabajo mucho lo que son constelaciones familiares, chakras, masajes, todo lo que es alternativa, acupuntura, todo lo que se relaciona a las emociones, principalmente. ¿Y los servicios para tu carita? Se complementan. De hecho, en realidad, fíjate que ahorita las cuestiones faciales o corporales, ahorita se ha dado más que nada por los climas. El cambio de los climas, el cambio del calor, del cubrebocas, nos está afectando externamente.
Pero fíjate que es lo mismo, tenemos que sanar internamente para sanar externamente, porque por más que yo haga externamente, si internamente no estamos bien, externamente no vamos a avanzar. Una mujer, ¿cada cuándo se puede hacer un facial? ¿Cada cuándo debe usar una mascarilla? Ahorita por la temporada y por la situación debería de ser de una o dos veces a la semana, por el uso del cubrebocas y todo eso que nos está afectando bastante. Platícanos punto por punto, ¿cuáles son los servicios que tienen? ¿Tienes masajes? ¿Tienes masaje corporal? Masajes corporales, medicina alternativa, tratamientos estéticos y tratamientos relajantes. Ya sé que tienes botas, ¿verdad? Claro, por eso. ¿Qué más aparte de botas? ¿Los hilos? Los hilos tensores, como los que me acaban de poner, ¿recuerdas? ¡Ay, sí, me acuerdo! Eres un egoísta, me hubieras puesto amigos míos. La regeneración de láser, ¿te acuerdas también? Claro. Intentaron hacer regeneración láser. ¡Qué padre! Ahí vamos a hacer regeneración. Sí, para las cicatrices, todo lo que es la parte que acaricia la piel, la regeneración de las marcas de la piel, todo eso estamos trabajando. ¿Dónde está pues, tus patos? Ya tienes dos. ¿Dónde están? Uno estamos en el mero centro de Texcoco, Estado de México, y el otro en Tepexpan, Estado de México, Colonia El Chamizal. Me da mucho gusto. Algo nada más si quieres enviar para tu público. ¿Es tu público? ¿Puedes platicar lo que quieres? Sí, claro que sí. Pues vamos a darle auge a esta temporada. Vamos a sobrellevar y sobresacar la parte emocional para poder estar bien. Porque al final de cuentas, la pandemia no va a ceder como tal, es cuestión de nosotros, pero empezar principalmente con la parte emocional, porque si no, nada nos va a servir. Yadira Valdés, sus teléfonos, sus redes sociales. Estamos como Academia Clinic Spa Darkside, Twitter, Instagram, YouTube, y pues nos estamos ubicando en el número 4271-0863-47. Me encanta porque lo dice en inglés, Darkside, oh my God, OMG. Puta, that es punto, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Soy bien o mal? Sí, sí. Ah, bueno, a ver, ahora digo en español. A ver, ¿para qué? ¿Dónde se pueden tus redes sociales, pues? Estamos como darkside.com/. ¡Eso! Ahora sí ya lo entendí. Ay, yo hablo muy bien inglés. Pero para que toda la gente entienda, ¿verdad? Te quiero mucho, Yadira. No, porque... Tienes un don para querer a la gente, para ayudar. Acérquese, vayan a Texcoco. Que les hagan un masaje, chicas, rico, bonito, que les quede su cuerpo, su facial, que se lo merecen, ¿verdad? ¿Las vas a tratar bien a todas? Claro que sí, vamos a tratar a todo el mundo por igual. Yadira Valdés, Yadira Valdés, Yadira Valdés, ra, 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 seguimos aquí en el show, ¿eh? Marcos Valdés. No se vayan. Gracias por sintonizarnos, por vernos todos los sábados, por darnos muchísimos likes. Esperamos de verdad vernos de nueva cuenta ahí por Facebook. Ahí entran en nuestra página Colectivo MX y Colectivo-MX. Así es que háganse fan de nuestra página. Muchísimas gracias. Continuamos con más música, señores. Venga, esto pues así. ¡Vámonos! Yeah.
grupazazo. Sus redes sociales, mis compañeros y amigos. Claro que sí. A ver. Sí, ok, muchas gracias, claro que sí. Son las siguientes, estamos en Facebook número 1, Colectivo MX, para todos ustedes, y el WhatsApp, si nos permiten, 55 23 20 29 60. Todo lo que quieran, come galletas. Come galletas. Soy hermoso, come galletas. No, soy el amigo. Platicar estos temas, sobre todo las diferencias que existen entre, por ejemplo, una juventud que me tocó a mí en los 80, desde que van a empezar a sacar cuellos, pero bueno, y lo que ahora se vive, y es muy interesante. Por ejemplo, empezábamos con los permisos, esos permisos para ir a bailar, para salir. Por ejemplo, en mi caso, los permisos siempre eran con mi papá. Mi mamá me decía, con tu papá hay que decirla. Y entonces uno pues sabía que el papá, la mujer era más fácil que la mamá. Y pues sí te decían, por ejemplo en mi caso, era llegar a la 1 de la mañana. Era así de, ya no puedes llegar más tarde. Y me decían, pero las pistas de la disco se abren a las 12, ¿cómo que a la 1? Pues ahí, pues ahora. Para mí, en ese caso era la 1. Pues, ahora hasta que se llegue. Una dile que tiene que hablar. No, ahora, antes era una hora, digo, todavía está bien, pero ahora ya ni siquiera llegan, o sea, ya tienen el descaro de ya ni siquiera llegar a la casa y quedarse ahí. Entonces yo, un punto a favor de los 80s, porque ahora ya no llegan los muchachos a sus casas. Un punto, a ver, ¿estás a favor de los 80s porque eran más responsables, ahora son irresponsables y no llegan y no sabes dónde acaban? Tienes razón. Ahora dices, llegó hasta el otro día. ¿Por qué llegabas, Marcos? Fíjate, yo sí me tenía marcado a las 12 de la mañana máximo, porque si no, mira, pau, te pegabas a los. Mira, realmente fui muy independiente, pero sí fui responsable, porque además da miedo la noche, ¿no? La noche también tiene ciertas cosas que tienes que aprender a respetar, porque hay momentos en donde la noche no se convierte en tu aliado, sino tu enemigo. Es muy importante. Siguiente, ¿a ti te gusta? Espera, a mí me dejan llegar hasta las 12, entonces tenían la libertad ustedes. Ok, y otra cosa, los novios. Bueno, este yo creo que más bien es como en el caso de las chavitas, ¿no? Porque aquí sí. La diferencia era que antes, como hombre, podías tener novia, novio a la hora que tú quisieras. A las mujeres sí se le marcaba como que la edad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mis primas, creo que después de los 15 ya les decían. Pues yo, bueno, yo, a mí, ahorita en la actualidad, yo creo que es mejor visto que antes que alguien chiquito tenga novio o pareja. Antes yo siento que se veía mal. Te voy a prestar el tiempo. Es parte de un show, parte de la tele vivo. Aquí ya se están escuchando todo. Pero qué bueno que salga así, aquí con errores o no errores. Hay algún problema, ¿verdad? ¿No? No. Nos disfrutamos más con errores. Claro. En los 80s, cuando había un error que pegaba, ahora lo gozamos, ¿no? A ver, siguiente. Ok, las escuelas, pues bueno, yo creo que este sigue igual. Bueno, no. No. Porque ahora hay escuela por línea, antes no existía eso. No, pero espera, aparte de eso, antes las mamás te obligaban a hacerlo. O sea, era o estudias o estudias. Y ahora ya es como, ¿quieres estudiar? ¿Está bien, no? Pues no estudias. No, no te creo yo en eso. No, yo le decía a mi mamá, no quiero estudiar. O sea, no te digo lo que voy a decir. Y ahora sí, ya. No, pero me decía, pues o estudias o te dedicas a estudiar. Por ejemplo, un año que me dediqué así de que no entré en la universidad, pues tuve que tomar clases de todo y. O sea, no, los papás no te dejaban que estuvieras en tu casa sin hacer nada. Y ahora ya, si no quieres estudiar, pues las mamás ya les vale. ¿Qué otra tenemos? Ok, las salidas, pues es un poquito a lo, a, para
parecido a los permisos. ¿No? Pero por ejemplo, en mi caso, yo decirle a mi mamá que voy a quedar en casa de un amigo a dormir. Casa y... A mí me decía, si te quedas en casa de una amiga, sí, de un amigo no. ¡Ah! Ok, los castigos, pues, por ejemplo, yo creo que ahora... Antes era como que más los castigos. Sí, antes, no, pero antes te castigaban con cosas diferentes a las que te castigan ahora. Porque antes era que te tenías que poner a hacer que hacer en tu casa, no te dejabas en la tele. ¿A mí? Sí. ¿Te has portado mal? Sí. ¿Has confesado mal? Sí. Una buena analiza. También. Pero yo en mi caso antes, en los 80, yo me acuerdo que los papás de mis amigos decían: te voy a quitar el coche. Y era quitarte las llaves del coche. Era así como, wow. Creo que ahora es: te voy a quitar el celular. ¿El teléfono o la salida? La tablet. O la lana. Pero sobre todo, ¿para qué tienes celular si no lo puedes pagar? Le cortamos el internet. Ándale. Bueno, a mí esa época me la han aplicado, pero sería buena. ¿Te dolería que te quitaran el internet? Sí. ¿Y el celular? ¿Te mueres? No, sí, no, no, olvídalo. ¿Qué más de aquí? Fíjate que los regalos que en los 80 nos hacían, éramos como más románticos, como que éramos un poquito cursis. Nos encantaban las cartitas, nos encantaba lo que una novia te podía hacer, una florecita de papel. O sea, cosas que ahorita yo creo que si te las dan... Sí, no, ya. Ya le dan una pelea. No juegues con tus tontillas. ¿A qué esperas ahora? Yo voy a en este 12. Irás a las tiendas donde todavía vendían tarjetas. Ahora ya casi no venden tarjetas. No, no. ¿Qué es lo que te da, Nena? Tú que eres una niña chiquita preciosa. ¿Una muñeca? No. Sí, claro. Cállate, mentirosa hipócrita, no te creo nada. Mira, antes, ¿tú crees que les interesa la muñeca? Antes podía de 16 años y le gustó una muñeca antes, bueno, en los 80s. Hoy, a ver si le das un muñeco, pero de carne y huesos. Ahora quiero, ahora que la quiere por un muñeco. ¿Sí? ¿También sí? Pero mira, antes por ejemplo un regalo que era ideal y que era padre y que lo agradecías era un disco o un CD. Ahora que voy a llegar, fíjate que te mandé el disco completo. No, teléfono. ¿Cuántos gigas me pusiste en el teléfono? No, ahora se van a por los grupos. Algo más, Vicky, para cerrar un teléfono descompuesto. Pues digo, en general era lo que se nos ocurrió, que sí hay muchas diferencias entre los 80. A ver, ¿tú, qué consejo les das a las chavas hoy que están muy aceleradas o que, qué consejo, cómo ves tú la vida como una chica de teléfono descompuesto? Pues yo siento que tienes que disfrutar la vida, pero al momento, o sea, a tu edad, no tienes como que adelantarte, tienes que estar al tiempo. Si quieres hacer algo, vas a tener el tiempo después de hacerlo, pero no hagas cosas que después te van a afectar. Eso sí, bien importante, vivir cada etapa de tu vida y gozarla al máximo, porque no va a regresar. Te molesta, yo quisiera hacer hincapié en eso para todos los papás. Ella es una niña de 16 años. Es importante que tus padres hablen de ti en la sexualidad. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Es importante que conozcan cómo protegerse ustedes. Cómo no caer en una trampa. ¿Cómo explicar a los papás? ¿Tú una les has explicado a los papás? Cuando su mamá le llega a ver, vamos a platicar. ¿Su mamá qué quiere saber? ¿En qué te enseño, mamá? ¿Qué conozco estas marcas? ¿No es que, por ejemplo, antes con las mamás que iban a platicar de metodos algo que no se platicó? No, hablar de la menstruación, hablar de cómo es el varón, cómo es la dama, toda esa parte importante que necesitas conocer. Ella necesita conocer de un hombre y un hombre de una mujer cuando son jovencitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el cambio hormonal? ¿Por qué el cambio de varón? Hay muchas cosas que son importantes que conozcan para que no caigan, para que no se resbalen. A mí nunca me dijeron que yo iba a tener algún cambio, de repente dije, Dios mío, qué alegría, ¿qué es esto? ¡Ay, gracias! Bueno, no se vayan, amigos. Yuna, la pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo está Yuna? Yuna Montalvo y en Insta como Yun Montalvo. O sea, lo máximo, güey. ¡Claro! Seguimos aquí, queridos. Esto es Teléfono Descompuesto en el show de... ¡Marcos Valdez! ¡Yupi! Pasen bien, recordando a don Germán Valdez Quintal, a don Ramón y, por supuesto, a don Manuel López. Tenemos una cita a ustedes y nosotros aquí en las tertulias el próximo 30 de octubre. No pueden faltar, que les digas. ¿Top? Claro, mi lugar favorito. Me encanta. Amo.
¡Yes! ¡Ya llegué! Espera un rato. ¿Dónde estás? Acá estoy, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue? Nada, muy cansado. ¿Hay algo de cenar? Sí, ya dejé todo listo, está preparado para que te sirvas, comas, cenes delicioso, descanses. ¿Qué son las veces de mi qué? ¿Qué vas a hacer? Ay, yo me tengo que ir, tengo que ir a ver a mi mamá. Vamos a ir al rancho mañana, ¿por? Es que no voy a poder. ¿Por qué? Porque viene una familia de muy lejos, entonces mi mamá me está esperando. ¿Por qué no te relajas? Cálmate, relájate. Yo tengo que salir, pero nos vemos cuando regrese, ¿qué te parece? Me parece bastante bien. Oye, pero, ¿y ese vestidito qué onda, ¿Te gusta? Se te ve muy bien. Gracias, cariño. Lo compré especialmente para ti. ¿Y lo de modo? No, tengo que ir. Pero te prometo que llegando podemos platicar. ¿Me puedes platicar cómo te fue? Pero ni de cenar, ni nada. Ahí está abajo, todo está listo. Te lo prometo, está todo listo. Mi vida, vengo bien cansada. Quiero estar contigo. Pues mejor aún, así puedes relajarte, puedes descansar y yo salgo. Y regreso sin preocupación, ¿te parece? Sí, ya te vas. Pero nos vemos más al rato, sí. Hasta la noche. Ay. Qué vestidito, ¿no? Qué extraño, ¿no?
Con el segmento más querido por las mujeres y por los hombres también. Soy mujer con la belleza de Ari Piña. ¿Cómo estás? Guapa, muy bien, chula, amigos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esas porras, ¿eh? Es que estás muy guapa. Ah, y tú eres muy guapo. A mí me encanta también tomar esta sesión contigo, ya que me encanta también escuchar la opinión, bueno, tuya respecto a las mujeres. Habíamos tomado el tema de la menstruación. Claro. Es un tema que muchas personas como que les da pena, ¿no?, platicar respecto a eso. Fíjate que supe que en la India, cuando las mujeres están en sus días, dicen que les dicen a las chicas que están en sus días que se alejen o que tomen otro camino mientras ellas están durante... Es periodo. Durante el periodo, perdón. Porque ellos lo toman a mal. Ellos lo toman como algo sucio, ¿sabes? Y por ejemplo, a mí se me hizo como nefasto eso, enterarme de eso. Es algo muy normal que muchas personas lo toman, por ejemplo, en ese país que estoy diciendo. ¿Tú cómo puedes tomar ese tema? Pues básicamente con razonamiento científico. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Es como si el hombre o la mujer no pudieran ir al baño a defecar. Es una situación que tenemos que eliminar. Le manda el cuerpo a la mujer una eliminación importante que necesita su cuerpo para poder regenerar nuevamente, para que ellas puedan ovular nuevamente para poder llegar al embarazo. Es importantísimo eso que eliminan, esa menstruación es clave, independientemente de que no sea un momento muy agradable para ellas, porque les duele la cabeza, porque se inflaman, porque se sienten muy sensibles. Hay muchas situaciones, hay muchos hombres que les encanta, ¿eh? Sí, es algo totalmente natural. Además, dicen que es algo muy bueno cuando se hacen tus días, que le satisface a varios hombres en tener relaciones sexuales. ¿Con la regla? Sí. Bueno, yo lo hago con el lápiz, no con la regla. No te creas. Algunas mujeres sí lo permiten, algunas mujeres no. Hay hombres que yo me enteré que les encanta, ¿eh? Pero yo creo que es parte del fetichismo. Fetichismo. Que de alguna manera te llame más la atención ciertas situaciones que la mujer en ese momento como que se vuelve más sensible, más sexy, a lo mejor. Hay otras que no soportan ver a nadie, se quieren meter en su cuarto, no quieren ni prender la luz. No, y sobre todo me he enterado también y me ha pasado, ¿no? Ves una película de terror, digo, una película de amor, una película de esas que ya estás con el sentimiento a flor de piel, sí, como tú estás diciendo, te ves la cabeza, la cintura, las piernas, todo te está doliendo, ¿no? Ahora la pregunta sería la siguiente, yo quisiera hacer la pregunta a Yari. ¿Qué es para ustedes el periodo? ¿Qué es para ustedes ese momento donde eliminan esa situación que a lo mejor les es muy incómoda a ustedes, que tienen que cuidarse mucho porque obviamente les causa un malestar en su vestuario, en su forma de ser, o a lo mejor están más irritables, que se acerquen, no me hables, ¿sí? Déjame en paz, no te soporto ni que te acerques a un sentido. Realmente eso nos pasa. Lo he platicado con mis amigas, mis compañeras, también nos sincronizamos entre nosotras. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el circo, de repente me bajaba a mí y al otro día le bajaba a la otra y así sucesivamente. ¿Les bajó a todas? ¡Qué raro! Así pasa, realmente así pasa y es muy raro. Y nuestros compañeros nos han preguntado, ¿es verdad? Y yo sí, es como... Y nos pasa también como el físico, ¿no? Como te digo, nos sentimos hasta más llenitas, nos vemos en el espejo. Si somos medio especiales con nuestro físico, nos vemos y yo me he dicho, ¡chin! ¿No? El espejo hoy no me quiso, esos barritos, el cabello se vuelve más seco. No tienes que comer muchos lácteos porque el lácteo también te inflama. También tienes que cuidar mucho tu alimentación durante esos días. Pues mi consejo es el siguiente, queridas amigas. Yo creo que hay algo que es natural. Y es cuando están en la etapa de menstruación, que dura de 4 o 5 días, a veces les dura más, a veces menos, pero lo más importante es entender científicamente que lo tienen que vivir y que es parte de lo que elimina, y lo que elimina el cuerpo es porque ya no lo necesita. Y sobre todo no tenemos que tener pena al respecto, porque me ha tocado trabajar con hombres y de repente digo, ¡chin!
me bajo, ¿no? Y tengo que tener como esa confianza, y también los hombres tienen que tomar con respeto de esa parte. A toda mujer nos ha pasado un accidente. También yo estaba viendo como algunos videos donde muchas mujeres dicen, me pasó un accidente y se burlaron de mí. Creo que tenemos que tomar muy en serio esa cuestión, porque lo tomo, bueno, lo voy a decir, ¿no? A mí me ha pasado y me gusta que con todo respeto se acerquen y me dicen, oye, o se te nota un poquito la toalla, o que manchaste. Y es algunas nos bajan más, a veces bueno, menos. Yo me acuerdo que una compañera del mundo del espectáculo, Ricky, se debe de acordar muy bien, que estaba bailando y de repente se le salió la toalla. Ah, Pati Navidad, estaba bailando y se le salió la toalla. Pues mucha gente la criticó, pero ¿por qué la critican? ¡Traen una toalla! Y malo que no la trajera, que no la traía. Lo que nos hubiera preocupado era que hubiera habido otro accidente. Pero no hay que preocuparse, simple y sencillamente hay que tomarlo como algo natural. Claro, y además todos venimos una mujer. Todos venimos una mujer, y por eso es que estoy pidiendo ese respeto, ¿no? Porque como te digo, muchos hombres también se burlan de ello, y hasta las propias mujeres llegan a burlar de nosotras mismas, de sus propias compañeras, siendo que también somos mujeres. Así que tenemos que cuidarnos nosotras mismas y ustedes también cuidarnos, ¿sí o no, Marcos? Vamos a evolucionar. Recuerden que estamos en el show de Marcos Valdés. Ya pica tus redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales, como en Instagram y en Facebook, estoy como Yari Piña Cano. Así que espero su like también, porque subo muchas cosas también de lo de Marcos Valdés, todo lo que yo hago. Así que sigan mis redes sociales y también las redes sociales de Marquitos Valdés. ¿Qué tal de celebrar el Yari? ¡Qué guay! ¡Aprovecha la moto! ¡Te amo, Yari! ¡Seguimos aquí en el show de Marcos Valdés! Oh,
ustedes que sean de los maestros Bee Gees. Desde hace 44 años. Espero que siga con todas las ganas para todos ustedes. Muchas gracias. Y les recuerdo mis redes sociales, chicos, para cualquier contratación, cualquier comentario o petición. Eric Rangel, intérprete, se me encuentra en Facebook. En Twitter, Eric Rangel, la voz del corazón. Y en Instagram, igual, Eric Rangel, la voz del corazón. A sus órdenes. Hola Karen, nuevamente estamos aquí en el show de Mar González. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este segmento tan hermoso de Bellas y Coquetas? Pues encantada de, como cada sábado, de estar con ustedes, de dándoles la mejor información para todos nosotros, ¿no? Claro, yo creo que siempre tenemos sorpresas muy bonitas para este segmento y hoy la sorpresa es de cómo hacer la maleta perfecta para irnos de viaje. Sí, ¿a quién no nos encanta viajar, no? Creo que es uno de los conflictos que tenemos de, me toca salir de viaje. Obviamente lo de menos es el destino, a donde quieras ir y demás, pero realmente viene la confusión, ¿qué me voy a llevar? Claro, yo creo que esto siempre nos pasa, o en ocasiones nos llevamos cosas que ni siquiera vamos a ver, simplemente las cargamos y nunca las vamos a usar. Pero para esto es este segmento, para llevar cosas que siempre sean de utilidad para nosotros. Así es, hoy les vamos a dar unos magníficos tips para que hagan muy bien su maleta, ya que, pues, les menciono, la verdad es muy, muy estresante el hecho de decir, empaco todo lo que sea. No, simplemente, pues vamos a comenzar haciendo una lista de todo aquello, obviamente con anticipación, todo aquello que quieras llevar. Unos días antes haces tu listado y con los días vas descartando, ah, esto sí me sirve, esto no, ¿verdad? Lo primero de esto yo creo que también es pensar a qué lugar vamos a ir, porque depende del lugar donde quieras ir, ese lugar es lo que vas a poner en tu maleta. Si va a ser un lugar frío, vas a poner cosas para el clima frío. Y si vas a un lugar caluroso, pues vas a ir de traje de baño, cosas más ligeras. Entonces es lo primero, pensar bien a dónde vamos a ir. Sí, claro, igual no está por demás el también llevar tu traje de baño si vas a algún otro lugar, ¿no? Ay, que no falte. Que no falte también en la maleta el traje de baño, para lucir siempre sexy. Claro, que sí, siempre sexy, bellas y coquetas. También, ¡ay, Marco! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Dónde puedo guardar mis calzones si se les está lavando? Explíquenme mis chones de ropa interior. ¿Cómo guardan sus chones ustedes? ¿Tienen unos chonecitos tan chiquititititos que quemarlos, sí o no? Claro, sí, de hecho es la idea, que de eso no abarque tanto espacio. Los chones siempre los vamos a poner en una bolsa, siempre los vamos a... Las cosas las vamos a dividir en bolsas. ¿Por qué están sucias o por qué? No, para tener un mejor orden. Bueno, el calzón se debe guardar en una bolsita, si está limpio o si está sucio. Sí, no, son cosas diferentes. Vamos a usar bolsas de tela para compartimentos de diferentes cosas. Y ya vas a usar bolsas extras precisamente para esa ropa sucia. Vas a mezclar lo limpio con lo sucio. Vamos a hablar de lo que dijeron un día. ¿Dónde guardo la tanga? Como lo decimos, ¿sí? Es guardado de bolsas aparte. ¿Por qué? Porque imagínate, si quieres sacar algo de la maleta a mitad del viaje, vas a estar sacando todo y van a salir ahí volando tus tangas. ¿Y de dónde sacamos esas tangas de elefante? Ahí pues las vimos en internet, pero también las hemos comprado para, sí, para alguna experiencia. Para la sí. Tangas elefante que están buenísimos. Oye, está padrísimo este segmento de la maleta. Fíjate que yo viajo mucho y siempre hay que aprender a acomodar. Fíjate que yo todo lo hago ruedita. Lo hago como ruedita y me cabe todo mucho más y no puedo viajar con una maleta chiquita para 3 días. De hecho, ese es el principal tip, porque hay mucha gente que la doblamos y la vamos apilando, obviamente cabe menos. Y lo principal es precisamente hacer eso, enrollar la ropa así en forma de tubo y irla acomodando. ¿Cómo? Forma de tubo. ¿Cómo? Oye, que se presenta Marcos Valdés en la Manalco, platíquenme. Claro, el 14 de agosto se presenta Marcos Valdés en este bombón, haciendo el show de homenaje a los Valdés, a don Germán Valdés, a Manuel Valdés y a don Ramón Valdés. Va a estar padrísimo, hasta Cristian Castro lo vamos a hacer ahí, ¿verdad? Y vamos a llevar a Yari Piña y al canal Marcelo, que va a ser Enrique R, y vamos a estar ahí disfrutando, ¿no? Claro, no se lo pueden perder, están todos invitados, ¿ok? ¿Viste? Para que vayan adquiriendo sus boletos, todos están en redes sociales de Álbum Fan, canal 36.
A ver, otra vez, ¿cuáles son las redes sociales? Alwin Cali, canal 36, en Facebook, en Instagram. Y en YouTube. O sea, en YouTube. ¿Y qué bonitas están mis bellas y coquetas, queridos amigos? Seguimos aquí en el show de Marcos Valdés. No se vayan. Claro, mi lugar favorito. Me encanta. Te amo. ¡Yes! ¡Ya llegué! Espera un rato. ¿Dónde estás? Acá estoy, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue? Nada, muy cansado. ¿Hay algo de cena? Sí. Ya dejé todo listo. Está preparado para que te sirvas, comas, cenes delicioso, descanses. ¿Qué son? ¿Qué es de mi qué? ¿Qué vas a hacer? Tengo que ir a ver a mi mamá. Vamos a ir al rancho mañana. Es que no voy a poder. ¿Por qué? Porque viene una familia de muy lejos, entonces mi mamá me está esperando. ¿Por qué no te relajas? Cálmate, relájate. Yo tengo que salir, pero nos vemos cuando regrese, ¿qué te parece? Me parece bastante bien. Oye, pero, ¿y ese vestidito qué onda, ¿Te gusta? Se te ve muy bien. Gracias, cariño. Lo compré especialmente para ti. ¿Y lo de modo? No, tengo que ir. Pero te prometo que llegando podemos platicar. ¿Me puedes platicar cómo te fue? Pero ni de cenar, ni nada. Ahí está abajo, todo está listo. Te lo prometo, está todo listo. Mi vida, vengo bien cansada. Quiero estar contigo. Pues mejor aún. Así puedes relajarte, puedes descansar y yo salgo y regreso sin preocupación. ¿Te parece? Y ya te vas. Y nos vemos más al rato, sí. Lástima.
lástima que a ti hoy te va de la patada. Pero así es la vida en las cosas del amor. Quien quieres no te quiere, así es el corazón. Tú nunca me quisiste por más que yo te amaba. Aceptar que a veces nos va de la patada. ¡Espérate! ¡Sálvate! ¡Explícame, madre! ¡Sáquese! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Lárgate! Más grandes que nos da es sentarnos a platicar un tema, porque siempre nos llama la atención diferentes temas en la vida, y este tema de la mesa redonda viene algo, ¿no? Viene alguna situación. Ricky, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Bien, muy contento esta semana, extrañando a Anita, pero bueno, ya venía. Claro, claro, Anita ahorita se mueve de vacaciones, muy merecida. Le mandamos un beso, Anita Flores, que te queremos, te adoramos. A ver qué nos trae de allá de nuevo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ah, ella siempre tiene bonitos detalles. Obviamente nos va a hacer algo. Fíjate que hoy tenemos un tema muy importante que a veces lo hacemos a un lado. Ah. Son los 10 miedos que aquejan al ser humano. A ver, adelante. Vamos a empezar. El primero es el perder, ya sea una causa, una persona, un trabajo. Simplemente el verbo perder, pues no nos gusta. ¿A quién le gusta perder? Bueno, es que aprendemos desde pequeños a ser triunfadores, ganadores, cuando luchamos por una vida, porque acuérdate que es una especie de batalla entre varios espermatozoides para llegar al óvulo, y que tú seas el ganador, pues ya eres un triunfador. Todos no estamos acostumbrados a perder a nadie, eso sí, bueno. Ok, bueno, el segundo, pues sabemos que estás pasando por esta situación y has recibido el apoyo de todo lo que queremos. Pero bueno, es perder a un ser querido, donde viene una tristeza, un bloqueo emocional, un enojo con la vida a veces, un sinfín de preguntas de por qué está pasando esto, ¿no? Yo creo que algo que es muy importante cuando pierdes a alguien es darte cuenta que los tiempos de Dios son perfectos, y hay que entender que es el ciclo de la vida. De parte del alma, obviamente, del cielo le puedo mandar un beso a mi madre que tanto amo y que tanto quiero. Sí, como le gusta, le gustaba que le dijeran Rosemary, así que te quiero, mamá Corina, preciosa, con esa voz hermosa, hasta el cielo, mamita. Se pierde, duele, pero me dolía más de la sufrir. Eso es. Ok, y la siguiente, fíjate que es morir, sobre todo esa pregunta que nos da qué hay más allá, qué vamos a sentir, hacia dónde nos dirigimos. Muchas culturas dicen que es un nuevo renacer, pero siempre la muerte pues es un enigma, ¿no? Interesante, interesante. Hermano Ale, ¿tienes tu micrófono? Búscate tu micrófono y vente para acá. Quiero ver, porque esto está como para que lo podamos compartir con el hermano Ale, ¿no? A ver, de este lado, hermano. Sí, sí, sí. Por favor. Cruz, vente por acá, vente por acá. Aquí estamos, aquí estamos. Vente por acá. Bueno, Ale, a la una, a la tres. Aquí estamos. ¿La muerte se anuncia? Sí. Sí, Marcos, generalmente hay ocasiones en que la muerte es tan intempestiva o tan de súbito que la que llega, digamos, por accidentes extremos, así de es algo que avisa. Pero generalmente todas las personas, cuando va a llegar nuestro caso, tenemos ese sentir, ese aviso de que ya es el momento de partir. Fíjate que yo me llegaba a preguntar si cuando va a llegar yo, como que se siente, ¿no? ¿Cómo sientes? Por ejemplo, cuando estás en una plena juventud, que estás con la vida, que todo está bien, y que de repente hay gente que tenga un accidente y se muere, pues, inclusive hasta la misma alma tarda, ¿no? En sí, 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 esa son parte. Las que te comento, exactamente, son tan de súbito, que cuando el alma reacciona, despierta, vamos a una situación real. ¿Se acuerdan la película de Ghost? Sí, Ghost, claro, la sombra de amor.
con Mimur, cuando muere Sam. Sí, claro. Cuando Demi Moore se apareció Demi Moore. Exactamente. Entonces, cuando muere Sam. Patrick Swayze, me acuerdo. Muere Sam, ¿qué pasó? Cuando el alma se levanta y se desconcentra, se desubica porque no sabe qué está pasando. ¿Dónde está? Justo con esas muertes súbitas, con esas muertes que no te avisa precisamente, es lo que pasa con él. Cuando las almas se pierden y nos encontramos en un limbo, en el limbo, por supuesto, y hablamos de las famosas almas perdidas. Wow. Almas que no se concretan, que no se conectan, que no llegan a donde tienen que llegar, y es cuando se les tiene, en el caso como medium nosotros, ayudarles a que lleguen a la luz. Pero cuando hay una muerte anunciada a través de una enfermedad o de un proceso quizás de algún accidente en el cual no murió, pero está en un proceso como de purificación o de sufrimiento para después morir, ahí es cuando se anuncia la muerte. Y estas, lo que dicen las almas en pena, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que se den cuenta? Puede ser eterno. Hay una fase de tiempo justo que en cualquier efecto, hasta en la Biblia lo dicen, son 9 días de paciendo, ¿sabes? Por eso en algunas religiones, por ejemplo, se hace el famoso novenario o los 9 días de duelo para que el alma trascienda a donde tiene que trascender. Los judíos, ¿no? Cuando ponen un espejo para que el alma no se vaya a otro lugar, ¿no? Porque exactamente. Los espejos es una entrada de... Es un portal, finalmente, exactamente. A ver, vámonos a hacer. Mira, otra cosa que también nos aqueja a los seres humanos y que pues no nos gusta y que cuando la tenemos, pues hay que aprender a vivir con ella, que también tiene sus cualidades, es la soledad. Hay mucha gente que en la tierra realmente está solo. A mí es algo que no me gusta. Es algo que de alguna manera desde chiquito, yo creo que como viví de muy pequeñito, solo en un cuarto, desde muy chiquitito, siempre he buscado compañía. Mi mamá tenía que trabajar, entonces desde muy chiquito, mamá, imagínate, tenía 16 años, como tú, muy jovencita, y tenía que trabajar, y entonces a veces me quedaba solito a los 4 meses, 5 meses. ¡Wow! No sé, fue difícil. A mí era un poco de miedo la soledad. Sí. Actualmente en algún tanto, pero... Siempre buscamos una compañía. Okay, y bueno, ¿qué les parece si ahora que tenemos a la mano Ale con esta ayuda que nos está dando, hacemos 2 partes de este programa? Me parece muy bien. Son 10. Y vamos en la quinta, que es ya la última. Bueno, las enfermedades, ¿quién no tenemos miedo a la enfermedad? Pero sobre todo a situaciones en las que ya no haya cura y que te quedes discapacitado para el resto de tu vida, que quedes sin poder moverte, eso finalmente. Yo creo que eso es lo más doloroso, lo más complicado, y a quienes nos ha tocado tener familiares o amigos cercanos que sufren de este tipo de enfermedades, no sabes lo doloroso que es tanto para quien lo sufre como para quien está al lado. Da miedo. Yo creo que el dolor fuerte cuando te viene alguna enfermedad terminal es terrible. Y yo te lo puedo decir que haber sufrido a mi madre fue terrible. Entonces, lo último que quieres, cuando hablamos con el doctor, lo que vamos a ayudar a su mamá es para que no tenga dolor, y era lo que yo le suplicaba. ¿Y lo agradeces al final? Uy, claro que sí, que mi mamá estuviera tranquila, que se fuera tranquila. El dolor puede ser uno de los miedos más grandes que tuvimos. Ok, pues esos son los 5 miedos que tuvimos en nuestra ocasión. En la semana que entra vamos a tener otro 5. ¿Nos vas a acompañar? Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, recuerden, estamos en el show de Marcos Valdés. Tenemos una página oficial para que nos sigan. Síganos, Marcos Valdés Oficial, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ustedes son los invitados principales. Síguenos aquí en el show de Marcos Valdés. Thank you.
Cuando nace la medicina estética, fui uno de los pioneros que traje los hilos de poliyoxanona a México. Fui el primer conferencista que llevé estos hilos a conocerlos a México y soy el primer mexicano que ha entrado a Colombia a dar un tema en una conferencia de aplicación de estos hilos. Entonces es un gran orgullo para mí ser mexicano y el primer doctorado honoris causa mexicano en la medicina estética. Y aparte, Montreal, Canadá, me ha nombrado el embajador de la medicina estética. Bravo. Entonces, pues bueno, aquí tienen un mexicano. Yo diría que anda, Ahí voy, bueno, ahí voy. A ver, ¿me van a poner bot? ¿A qué me va a poner, doctor? Sí, lo que vamos a poner es toxina botulínica, como todos sabemos, solamente es para relajar los músculos faciales y lo que hace es que te veas un poco más joven. Realmente el tiempo y la edad es cronológica, lo que hace esta toxina es detener un poco el tiempo. Es lo que va a hacer y obviamente tu cuerpo lo va a desechar como cualquier toxina. No te deja bolas, no te deja rellenos, o sea, no tenemos ningún problema. ¿No me va a crecer nada? No, no te va a crecer nada, no, nada. A menos que me acerque mucho ahí, pero no va a dejar ahí, entonces no va a pasar nada. A ver, que venga, tú vas a estar narrando. Claro que sí, lo que vamos realizando aquí, vamos a empezar. Oye, pues vamos a trabajar en músculos frontales, vamos a empezar de afuera, hacia adentro, realmente es una técnica rápida. Un poco dolorosa, tal vez para algunos, si tienen el umbral muy alto, muy bajo. Muy bien, se está aguantando como los verdaderos machos. Cuando yo me lo pongo, realmente hasta grito un poco. ¿En cuánto tiempo vamos a empezar a ver los resultados? Los vamos a ver a los 15 días. Es un tratamiento que no es muy rápido, pero pues véanme la frente. Realmente a mí me encanta la toxina, tengo 45 años. Entonces creo que sí funciona. Y me lo he puesto una vez al año desde los 24 años. Entonces es mentira que te hace daño. No creo que soy temblado, nada más soy así, normal. ¿Cómo cuántos años le vamos a quitar?
más de los que ya le hemos quitado con el producto Wine Secret. Muy bien, pues se va a ver muy bien. No le vamos a quitar años, pero se va a ver muy fresco en la cara. No me van a quitar años, doctor, pues eso usted me prometió. Usted, el doctor, que Cristian Millán me dijo, te vas a ver más joven, ¿sí? No, si realmente lo que te hace verte más joven es andar con una persona más joven. Entonces también ahí tenemos la oportunidad. ¿Cómo vamos? ¿Listo un poquito? Rico. Rico. Lo que estamos haciendo... Haz a Gustavo, no seas marica. Ponemos pocas unidades para que el efecto sea muy sutil. Adelante, doctor. Adelante, doctor. ¿Qué tipo de toxina botulínica le estamos colocando? ¿De la A o de la B? De la toxina botulínica tipo A, que es la más cotizada en todo el mundo. ¿Me quedé, doctor? Nos faltan dos piquetes y acabamos. Ahora entiendo a las mujeres que hacen tanto piquete, ahora entiendo, señoras, comprendo, por eso las quiero. Doctor, cuéntame, ¿dónde podemos encontrar este médico maravilloso? Adelante, primero póngame esto. ¿No me salió, Monecón? Nada, tuviste muy buena suerte. Doctor, no la libran, ¿eh? ¿Dónde encontramos al doctor? Bueno, al doctor Cristian Millán lo pueden encontrar en Instagram como Cristian Oriel Millán. Caso les contesto realmente los mensajes, es el único medio donde puedo estar en contacto con ustedes. Ahorita voy a tener una gira en toda la República. Pues van a escuchar más de mí. Pues métanse en las redes para que vean quién soy yo. Cristian, ¿podemos enseñar tu cara un ratito para que te vean? Sí, claro que sí. Ese soy yo. Eso, un aplauso para el doctor, por favor. Un aplauso. Zacatecas, el hermano Ale, Gustavo, Marco Lanaya, todos somos hermanos. Vamos con esta. Vamos, queridos amigos, seguimos aquí en el show. ¿De quién? ¡De Marco Valdés! Un aplauso al grupo Balucha, por favor, que ya llegó el grupo Balucha, bonito. Oye, cuéntame, redes sociales, Relic, ¿dónde pueden ver a contratar al grupo Balú? A ver, cuéntanos. Balú por Facebook, por Instagram y por Twitter. A ver, vente para acá, vení, a ver, Omar, vení. A ver, un aplauso a nuestro director musical, por favor. Oye, este sueño del grupo Balú maravilloso, preséntanos a todo tu elenco, si eres tan amable. Claro que sí, para mí es un honor presentar en el bajo al maestro Jorge Blanquet. Fuerte el aplauso para Jorgito, venga, el aplauso. En la batería, Israel Robles. ¿Qué se pa? Adelante la trompeta, por favor. En la trompeta, a Carlos. Carlitos, vamos. Rogelio, que a la hermosa, a la que adorna, a la que le da belleza al grupo, Rebeca, adorna. Gracias. Yo quiero presentarles a mi director musical, mi representante y casi casi mi amante. No, no es cierto. Omar Alcántara, fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso, Omar. Venga, muchachos. Los dejo con el grupo Balú, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso para que escuchen esta bellísima dama, estos metales, este gran baterista, bajista y nuestro director musical. Ellos son el grupo Balú, fuerte aplauso. Disfruta las cosas buenas.
Pues sí, fíjate que es lamentable cuando estás en una cita
que la otra persona ni siquiera tiene tema de conversación. Entonces, tú estás por acá pensando, no le sirven las palabras, ¿no? Y muchas veces por eso ya no logramos salir con ustedes. Entonces, pónganse a leer, por favor, y conquístenos. Nos gusta mucho eso. Sí, de hecho, a lo mejor, pues, al menos lo que hizo hoy o cualquier cosa, ¿no? Pero no se queden callados en una primera cita o cuando conozcan a una chica, porque la verdad eso sí nos hace ver muy mal. Sí. ¿No? Sí, pues sí. Bueno, Pau, pues, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero próximamente estamos aquí en el show de Marcos Valdés, en este segmento tan bonito de Bellas y Coquetas. ¡Bravo!
Esto fue todo y recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana. Soy su amigo Marcos Valdés. Gracias. Los quiero, los adoro. Los quiero, los adoro. ¡Bienvenidos, buenas noches! ¿Saben una cosa, carnales? Es momento de unirnos a un beso. ¡Claro que sí! Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad.